Hola creativos y creativas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy León y pues este es un nuevo video de la sección Te Cuento. Creo que es el número 3 o el número 4, pero si me equivoco ahí en el título del video lo van a ver. Tranquilos, no se desesperen. Ya pues entonces vamos a comenzar. Como todos sabrán, todos los que pues siguen mi trabajo, y si tú eres nuevo que está viendo mi trabajo, pues te voy a contar ahora que estoy ilustrando un cuento infantil, la cual está en la etapa de arte conceptual. Y pues como verás, ahorita estoy pintando con acuarelas un pequeño personaje que es muy muy travieso, que le gusta hacer travesuras, y te voy a contar cómo fue, cómo es que existe, por qué existe y todo ello, ¿no? Es de este cuento y comenzamos ya. ¿Por qué digo estoy en la radio? ya, pues ya. Pues estos son los hijos de Mamaquilla, son creados por ella les crió de su propio ser. El propósito por el cual ellos fueron creados es cuidar la naturaleza de la contaminación, de los desastres, reconstruirla, hacerla crecer de nuevo y todo lo que conlleva cuidar, pues, ¿no? Pero en el principio el mundo estaba lleno de oscuridad. Esa es una historia que les contaré más adelante. Pero en el principio el mundo estaba lleno de oscuridad. Entonces, a pesar que ya habían pues crecido, habían crecido plantas, había ya vegetación en nuestro mundo, Mamaquilla pues quiso cuidarlos. Entonces los creó. Con su propia luz los creó Mamaquilla. La cual estos al principio pues siguieron su propósito, trabajaron en lo que ellos o para lo que ellos habían sido creados, comenzaron a hacer su trabajo. Pero por la oscuridad que había, ellos pues se dejaron influir por esa oscuridad y comenzaron a tornarse un poco algo. O sea, ellos al principio eran curiosos, eran inquietos, pero no eran maliciosos. No eran seres que hagan travesuras. Pero la oscuridad hizo que adoptaran este nuevo carácter de ser traviesos, de hacer travesuras. Y entre ellas está el que, no sé si les habrá pasado, pero a veces uno está pues caminando apurado y de repente se tropieza o se cae. Es porque estos pequeños seres, está pasando una moto, lo siento. Ya por fin pasó. Es que estos pequeños seres hacen que nosotros no veamos el bache, no veamos la piedra que está en el camino, o hasta hacen que nuestros propios pies se choquen uno con el otro, o que nos doblamos el pie. No sé si les ha pasado eso, a mí me ha pasado, y me imagino que alguno de tantos millones que hay, disculpen esa moto, Dios mío, les habrá pasado esto de acá. Entonces ellos son los que están detrás de todo esto, son muy 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 inquietos, son muy muy traviesos y hacen pues sus pequeñas travesuras que a nosotros pues a ellos le causará risa, broma, les gustará reírse, pero a nosotros nos causa dolor, nos lastima, son muy malvados. Y pues ellos se llaman los Callampatuta, son pequeños espíritus, son pequeñas criaturas de la noche, les gusta pues más que todo salir en la oscuridad. Si es noche de luna nueva, pues a ellos les encanta, porque ahí es donde esa luz que Mamaquilla les dio pues resplandece un poco más de lo normal.
También pues son pequeños personajes que te pueden dar dádivas, te pueden guiar a tesoros. Si eres de una persona humilde, ahora pasa un carro, no sé, hoy día está la gente muy movida. Si eres una persona muy humilde, muy sencilla, y ven que tú te lo mereces, o que o digamos que tú necesitas eso, ellos te pueden guiar hacia esos tesoros. Y pues te puede ser plata como oro. Y pues si ven que eres una persona ambiciosa, una persona avariciosa, una persona mala, ellos pues te pueden llevar a la perdición. Ellos, esos pequeños portales, por así decir, que ellos abren, te pueden llevar al Ukupacha. El Ukupacha es como el inframundo, como el infierno, por así decirlo. Entonces, estas pequeñas criaturas son muy traviesas. Ellos fueron creados con el propósito de hacer crecer pequeños hongos. Hongos que crecen en la naturaleza, en el bosque, en el campo, hasta en las casas, hasta en los jardines. Y ellos, entre tanto que están, hacen crecer, también hacen crecer esos hongos venenosos, que son muy peligrosos para nuestra salud y hasta nos pueden llevar a la muerte o intoxicarnos. Ellos habían sido creados para eso, para hacer crecer pequeños hongos. Pero como les digo, haber sido influidos por la oscuridad, pues digamos, extraviaron el propósito y comenzaron a hacer estos. Pero siempre Mama Kia siempre los está viendo, y cuando hacen algo que no debieron hacer, pues Mama Kia siempre los redarguye y siempre hace que pues ellos puedan pues, como disculparse y hacer que el problema que han causado, pues ellos lo arreglan, ¿no? Ya pues, entonces estos son los llamados Kayampatuta. Son unos seres que les gusta hacer crecer hongos y hacer también travesuras. Pero ellos los van a ver en el cuento infantil. No van a participar directamente, pero ellos van a salir ahí. Y ellos también tienen su historia. Ellos también tienen su historia de, como les decía al principio, por qué es que se dejaron influir. Ya pues, entonces espero que este video de la sección Te Cuento les haya gustado. Esta sección lo empecé en mi Facebook, que es León7CGI. Ahí en la descripción les voy a dejar muchos datos sobre mis redes sociales si quieren saber un poco más. Y pues ya, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Este video no es un video tutorial. Solamente les muestro cómo trabajo, les comparto un poco de mi forma de trabajar, y pues si a uno de ustedes les ayuda, pues para que puedan también inspirarse y también trabajar, pues a buena hora, ¿no? Gracias y que tengan un buen día, y será hasta el próximo video. Chao. Love is through. Oh, it's just so bad if I am. 'Cause I like you a lot more than nothing. That shouldn't be in love with you, no. I just feel the way love is through. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. I've got a slight dilemma now. I wanna love you, but I don't know how. I'm not in love.